Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video dentro de la serie de Hanon. Vamos a continuar aquí con el ejercicio número 3, el cual, pues bueno, vamos a tener ya en pantalla. Espero que hasta el momento esos ejercicios estén siendo claros. Ya los primeros dos ya los tenemos, espero ya estén siendo claros y sean de utilidad. Vamos entonces a continuar ya con este. En pantalla, pues tenemos ya el ejercicio 3 y bueno, estamos manejando la misma dinámica, ¿verdad? Solamente estoy poniendo fragmentos del ejercicio porque sabemos que son patrones. Ahora, este ejercicio nos va a ayudar a entrenar los dedos 2, 3 y 4. Así que estos dedos, ¿verdad? De ambas manos, dedos 2, 3 y 4. ¿Ok? De las dos manos. De forma ascendente para una mano, de forma descendente para la otra. Entonces vamos a ver. De forma ascendente, tenemos en pantalla, ¿verdad? Vamos a empezar con el dedo 1 de mano derecha y dedo 5 mano izquierda en estos do, ¿verdad? El do semi-do central es este, entonces voy a empezar con la mano derecha un do antes del central y la izquierda pues una octava atrás, ¿verdad? Y vamos a tener esta posición inicial, vamos a comenzar a avanzar hacia la nota mi, ¿verdad? Con el dedo 2 en la mano derecha y 3 en la izquierda. Luego, dedo 5 en la derecha y dedo 1 en la izquierda hacia la. ¿Ok? Y aquí el ejercicio va a comenzar a bajar de forma natural. La, sol, fa, mi. ¿Verdad? Con la digitación obvia que queda. Después de mi vamos a volver a subir hacia sol. Fa, sol. ¿Ok? Y ahí tenemos el primer compás. Ya que tenemos esto, pasamos al segundo compás, pues, ¿verdad? Pues básicamente, si aquí en esta posición que tenemos, ¿verdad? Pues los dedos se acomodan básicamente solitos. Entonces vamos a tocar ahora re. Ajá. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a mover hacia fa, ¿verdad? Aquí con el dedo 2. Y el dedo 3 aquí queda ya solito. Y ahora hasta si. La, sol, fa, sol. Luego mi, desplazamos acá el dedo 2, ¿verdad? Acá queda solito, se acomoda la mano solita aquí. Do, si, la, sol, bajamos y volvemos a subir. La y si, ¿verdad? Hasta ahí tenemos en la imagen, pero es un patrón. Entonces, que si yo estoy aquí, ¿verdad? Voy a tocar en vez de mi, voy a avanzar hacia la, ¿verdad? Este se queda en su posición ya, aquí queda solita, aquí desplazamos. Re, bajo, subo. Ok. Desplazo acá. Ok, ese es el patrón. A tocar de forma ascendente, ¿verdad? Y vamos a pasar ya a la segunda parte, que va a ser la forma ya descendente, o bueno, antes de llegar ahí, ¿verdad? Jeje. Tenemos entonces en pantalla ya la imagen. Vamos a llegar usando este patrón de subida hasta llegar a la, ¿verdad? Tenemos la, do, fa, mi, re, ¿ok? Do, re, mi, si, desplazo, re, sol, fa, mi, fa. Hasta ahí llega la forma ascendente y voy a empezar a bajar. ¿Ok? Sol, con dedo 5 en derecha, dedo 1 en izquierda, sol. Dedo 2, derecha, y dedo 3, izquierda. Re, 1 en si, derecha, 5, izquierda. Estoy en si y voy a subir. Do, re, mi y bajo. Re, do. ¿Ok? Y repito el patrón, pero obviamente una nota abajo. A fa. Fa, con los dedos de los extremos, ¿verdad? Para la siguiente nota que sería do, el dedo 2, aquí queda listo.
y acá tengo que desplazar, ¿ok? Y luego bajo a la y los otros dedos de los extremos. Subo, bajo, ¿ok? Y ahí tenemos el patrón de regreso. Ajá, desde solo toco. Paso aquí. Cuando subimos, la mano derecha era la que se tenía que ajustar. Ok, se ajustaba esta y esa se mantenía. ¿Verdad? Etcétera. Cuando estamos bajando, aquí la derecha queda, la izquierda es la que hay que ajustar. Y así vamos a empezar a bajar. Llegamos ya a la parte final, donde la imagen nos está indicando desde el Do. Desde este Do, el Do central en la mano derecha, ¿verdad? Do, Sol, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Si. Ajusto acá, Fa, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Mi, ajusto, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, y termino, Do, ¿de acuerdo? Entonces, así es como va a terminar el ejercicio. Ahora tenemos ahí la barra de repetición, ¿verdad? Lo cual nos va indicando que tenemos que volver al principio. Ajá. Y bueno, esto hay que hacerlo desde un pulso, ¿verdad? De 60 a 108, nos marca el libro. Nosotros lo estamos manejando desde 60 a 110, ¿de acuerdo? Hay que recordar también los puntos importantes que hay que checar con los ejercicios. Bien, entonces esa es la explicación del ejercicio. Vamos a comenzar a desarrollarlo a partir del pulso de 60.
Entonces el ejercicio desarrollado desde el pulso de 60 hasta 110. Espero haya sido claro y bueno, antes de despedirme, pues las recomendaciones finales, ¿verdad? La primera, pues es estar cuidando siempre todos los puntos que ya hemos mencionado a lo largo de los videos, ¿verdad? Referente a la técnica de ejecución. El segundo punto, pues tiene que ver de hecho con uno de estos, ¿verdad? Que es estudiar con el método Nomo. Pero además de eso, pues cuidar de que antes de avanzar a la siguiente velocidad, ¿verdad? Esto siempre tiene que ser de forma gradual. Empezó desde 60 hasta 108, mi sugerencia es desde 5 en 5, un incremento de 5 en 5 con el método Nomo. Antes de que avancen, traten de que el nivel en el que estén, pues quede lo más claro posible, ¿verdad? Cuidando todos los elementos de la técnica que hemos hablado. Entonces, básicamente, esas son las únicas dos recomendaciones. Y bueno, también una tercera, tal vez, sería una práctica de... Bueno, práctica constante, ¿verdad? Constante y con paciencia. Tampoco quieran avanzar tan rápido, ¿de acuerdo? Hay que tener paciencia en esto. Y también, claro, importante, cuando estén practicando, tengan cuidado de que sus manos no empiecen a doler demasiado. Es normal de que sientan un pequeño dolorcito porque están trabajando los músculos de las manos. Pero tampoco exageren, ¿verdad? De que se puedan lastimar. Entonces, estudien. Yo siempre recomiendo como unos 30 minutos diarios, más o menos. Más si es posible, pero con descansos intercalados, ¿verdad? Cada 5 minutos, cada 10 minutos, no sé. O cada vez que sientan que su mano ya está muy, muy cansada, pues sería entonces descansar. Entonces, por el momento es todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Ah, y claro, recuerden, claro, darle un like al video si les gustó, compartirlo con alguien que les pueda servir. Y algún comentario siempre es bienvenido. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones si aún no lo has hecho. Ahora sí, me paso a retirar. Cuídense mucho, un abrazo y hasta la próxima.